Entonces él respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Lo que le estaba diciendo Gedeón era, nuevamente, miró otra vez su condición y dijo: en primer lugar, los madianitas están encima nuestro. ¿Dónde está Dios? Yo te voy a usar para que vos le salves, le dice el ángel. O sea, el Señor te usará para que vos le salves. Y él dice: pero yo soy de una familia pequeña, de toda la familia de Israel, y encima de la familia pequeña soy el menor de todos. O sea, que estaba en el subsuelo de las posibilidades que Dios le escoja para algo. Pero el Señor le dijo: ve con estas tus fuerzas. Y la respuesta es la misma de siempre: yo estaré contigo. Y Dios libró a Gedeón y a Israel de una situación mucho más grave de la que hoy vivimos nosotros en este tiempo.